se fue hasta el cielo, con promesas de volver, y muy pronto yo le espero, lleno de gloria y poder. Él me va a preparar moradas en el cielo, redimida, para con Cristo morar. Sube al cielo en una nube, los hombres le vieron ir, un ángel bajo el destino. No falla, su venida cerca está, las profecías relatan que Jesús pronto vendrá. Él fue a preparar morada en el cielo, redimida, para con Cristo morar. A su iglesia redimida, para con Cristo morar. Dios le bendiga, le habla su hermano Jesús Dávila. Por aquí, recuerdo de los años 1979. Amén. El trío Elín, una cinta de 8 tracks de 4 canales. Se multiplica y se dice que es 8 tracks porque son 4 canales en estéreo, ¿verdad? Entonces equivale a 2 canales por canal. El canal izquierdo y el derecho. El canal 1. El 2, el 3 y el 4, estaba tocando la alabanza, el canal número 2, la última alabanza que se llama Jesús Volverá, como lo pueden leer ahí. Jesús Volverá, el canal 2, el canal B, cada canal tiene sus canciones, sus alabanzas, perdón, sus alabanzas. El canal 1 en esta cinta de 8 tracks en estéreo, ¿verdad? Tiene Poncio Pilato, maravilloso, las 10 vírgenes. En el número 2, la Biblia me habla de Dios, tiempo de quebranto, Jesús volverá, que esa es la que estaba tocando ahora. El canal 3, maravilloso, queda tiempo todavía y se repite de nuevo tiempo de quebrantos, que está en el número 2, se repite en el 3. Y creo que otro más que se repite, que es maravilloso también, se repite, que está en el 1. Se repite en el canal 3, maravilloso. Y el canal 4, de rodillas, ¿qué te falta? Y murmuración. Amén. Así que en la cinta de 8 tracks, para no dejar el espacio en blanco, repetían algunas alabanzas, como se ve aquí. Amén. Así que esto es un recuerdo del pasado. Esta cinta no se le puede dar para atrás, imposible.
solamente corren para adelante o rápido para adelante. Si uno, algunos equipos que son más, que valían un poco más para ese tiempo, pues tenían ese botoncito para darle más para adelante rápido, para pasar, ¿verdad? Para no llegar a la canción que quería. Pero esta cinta no se podía dar para atrás. Entonces había que cambiar de por ejemplo, si yo quería escuchar la Biblia me habla de Dios, pues no podía darle para atrás. Entonces tenía que brincar el canal al 3, al 4, brincarlo al 1 y esperar que del 1 brincara al 2 otra vez para poder escuchar la Biblia me habla de Dios. Esta cinta era un poco complicada por eso. Pero en sí, como son cintas anchas y corren a una velocidad más rápido que la cassette, reproducen un sonido bien tremendo, bien tremendo, bien fuerte, bien claro, con mucho bajo y fidelidad también. Amén. Así que por aquí un recuerdo del pasado, del 1979, el trío Elín, la Biblia me habla de Dios. Amén. Dios le bendiga a todos. Por aquí tiene su cajita, a ver si la puedo meter dentro de la cajita. También esto venía con su cajita. Ahí está. Ok, ahí está. Ahí está dentro de su cajita. La cinta de 8 tracks, como pueden leer ahí. O cartucho de 8 tracks, depende, ¿verdad?, del país donde usted viva. Esto es un grupo de Puerto Rico. El hermano Efraín Vega, que es el que está aquí en el medio, él está vivo. Más arriba está la esposa de él, que se ve bien pequeño, la esposa de él con un sobrino de ella, de ellos, ¿verdad? Un sobrino. Que llevan 60 y pico de años casados, amén. Así que él por ahí a veces me llama de noche y hablo con el hermano Efraín Vega, tremendo amigo y hermano en Cristo, amén. Así que esta cinta me la envió, tuve que repararla dos veces. Tuve que ponerle el algodón que va adentro y después hasta se partió. Tuve que unirla, pero tenía que salvar esta grabación porque también tengo el LP, pero el LP está demasiado estropeado, demasiado usado. Ese LP que tengo me lo mandaron sin la carátula y pasó por el huracán María. Ese disco allá en Puerto Rico, el viento lo voló de donde estaba y le dañó la carátula y todo, y entonces ese disco llegó acá y lo tengo, pero está en pésimas condiciones. Lo puedo remasterizar y grabar, pero me va a dar mucho trabajo, así que lo hice de esta cinta de 8 tracks que me envió el hermano Efraín Vega, ¿verdad? La cual la reparé dos veces, porque esto había que salvarlo, esto no se puede dejar perder. Imposible dejar perder esta grabación del 1979 y menos que no estaba en YouTube. Amén, así que para la gloria de Dios, pues esto es un estreno, ¿verdad? Ya yo subí esta cinta de 8 tracks en un video anterior. Amén, espero que se sigan gozando y tengo más cinta de 8 tracks para subir. Subí otras más que están por el ladito de acá, déjenme mostrarles. Por acá. Esto no es de Merari Castro, está en perfectas condiciones. Le puse el algodón nuevo adentro. El algodoncito se lo puse nuevo adentro. No se ve porque está un poquito oscuro. Y una cinta de las tres guitarras misioneras que ya yo subí a YouTube. Este es estreno, no estaba en YouTube esa cinta de 8 tracks de las tres guitarras misioneras. Amén. Así que esa cinta de 8 tracks que está aquí también la subí a YouTube. Amén. Así que todo por la gloria de Dios, ¿verdad? Al hermano se la grabé en CD. Él, para entonces enviársela, él quería que le grabara esa cinta de 8 tracks en CD. Entonces ya la grabé en CD remasterizada para enviársela al hermano, amén. Así que eso es lo que el hermano Jesús, ¿verdad?, poquito a poco está haciendo en su canal de YouTube, para la gloria de Dios, ¿verdad?, trayendo música del pasado, música que quizá muchos de ustedes no escucharon nunca, como por ejemplo esa cinta, ¿verdad? Y la del trío Link que acabo de subir por acá. Amén. Entonces, bueno, por aquí todo. Así que Dios me lo bendiga. ¿Verdad?
Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Arregló los equipos también de audio. JVC lo arreglé yo y lo uso para, ¿verdad? Cuando voy a mostrar las cassettes y eso. Y entonces este 8 track, es marca Panasonic, ¿verdad? Pienso que tiene un buen sonido. Entonces, pues con esto, ¿verdad? Sigo subiendo música en el canal de YouTube. Amén. Dios les bendiga a todos. Fuerte abrazo para todos. Saludos desde acá, desde los Estados Unidos. Amén. Hacia todo el mundo que me escuche. Saluditos y fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga a todos. Le habló su hermano Jesús Dávila.